Y llegó el momento que no se caiga, gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Óyeme, eres de los que todo el mundo llama para resolver todo en la casa. Anímate, aprovecha tus talentos estudiando para técnico de construcción, handyman en Nuke University, división técnica IBC. Tú naciste para esto, aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate en una universidad de altura y completa. Nuke University, División Técnica IBC. Oriéntate ahora mismo en técnicos.nuke.edu. Yo tengo aquí las dos participantes. Vamos a hablar primero con Naomi al micrófono. ¿Cómo está, Naomi? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene también de Florida? De Florida. ¿Está en grado 12? Sí. Muy bien. Oye, Naomi, yo le voy a dar el tiempo que va a estar en pantalla y la más alto que haga la torre se va a llevar entre ustedes dos $200. Aquí tengo a nuestra amiga, ¿su nombre? Jocelyn. Bueno, Jocelyn Naomi, con una sola mano, va a tener el tiempo en pantalla 45 segundos. La más alta que haga la torre se lleva $200. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Que no se caiga! ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! Arrancaron los 45 segundos y arrancó fuerte Jocelyn. Ya tiene tres líneas. Señora dice, ¡oh, pero Naomi viene rapidito! ¡Viene rapidito! ¡Vamos a llegar a los 30 segundos! ¡Vámonos! ¡Naomi está acelerando el paso! ¡Pero Jocelyn no se quita! ¡Jocelyn dice que va para encima! ¡Quedan 23 segundos! ¡Está llegando a los 20 y quedan 20 nada más! ¡Avanza a Jocelyn, que Naomi sigue subiendo! ¡Y Jocelyn sigue apretando! ¡14 segundos es lo que queda! ¡Y nos vamos todo el mundo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Ya! Estamos contando. 18. Naomi ganó. Se lleva los $200. Naomi, 18. Felicidades, Naomi. Bueno, y ahora quiero que me llamen 641-2178. 641-2178. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 641-2178. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas noches. Miren, yo le voy a enseñar unas fotos en pantalla. Por cada una que me conteste que quién es, yo le voy a dar, Adolfo, $20. Y le voy a seguir preguntando ahora hasta $200. Pero la persona me tiene que decir si quiere seguir o se quiere quedar ahí con ese dinero. Porque si sigue y falla, lo pierde todo. Buenas noches. Primera. Espérate, voy a enseñar a la nena que está en la pauta. Ven acá, ven. Eso, cuéntame. Muy bien. ¿Qué pasó? Ven acá, bebé. Se la dio, se la dio. Dame acá. Ven acá, bebé. Cuéntame. Se escondió. Lo más duro, cuéntame. Buena. Vamos a representar a Puerto Rico en Argentina en diciembre. Necesitamos apoyo del que pueda hacer sus donaciones. Los chicos tienen su cuenta de banco o ATH móvil al 787-388-9338 y la cuenta es 045-38-1712. Así que el que pueda hacer su donación para que estos chicos puedan llegar a Argentina, es un mundialito. Somos el primer equipo de Puerto Rico que nos invitaron para allá y pues esperamos dar el todo. Mira, todos los que van a participar, vengan para acá conmigo, rápido, vengan por aquí, viene. Todos los que van a participar. Y la mamá, venga para acá rapidito, la que me habló. Sácame la mesa de aquí. Ok, venga para acá todos los chicos. Venga, rapidito, venga para acá. Vamos para allá. Ahí. Venga, chicos, venga para acá. Venga para acá, todos los chicos. Entonces, mamá, la que me habló, venga para acá. ¿Cuántos años tienen ellos? Esta categoría es 9 y 10, hombre. 9 y 10. Ok, mira, ya le pusimos rápido la TH móvil ahí. El 388-9338. Entonces, ¿Y quién es el encargado como tal? ¿Ustedes son las madres? ¿Ustedes se encargan de ellos completo? Nosotros somos las madres delegadas. Tenemos a nuestro director general, que de hecho es el dirigente de los chicos, pero no pudo venir por condiciones de salud ahora mismo. Pero él es Javier y es excelente. Está
practicando a los nenes. Y además tenemos también a Guillermo, que él es el que nos hizo la invitación directamente desde Argentina. Mira, mamá, ustedes están, cuando salen los nenes de la escuela o en fines de semana, están detrás de los nenes para que los nenes practiquen un deporte que es bien importante desde pequeños tenerlo, ¿verdad? Claro que sí. Y hay que apoyar a los niños. Claro que sí. Pues yo no sé si se dio cuenta, yo acabo de cancelar un juego porque yo le quiero regalar a su equipo $500 para que lleve los $500. Dale. ¡Espectacular! $500 para los Tigres de Aguabuena, ¿está bien? Así que muchas felicidades y gracias por lo que hacen. Gracias, gracias, Bela, que muchas gracias. Estamos bien emocionados, todo lo que entre es bienvenido y es bien emocionante llevar a estos nenes, a estos chicos por primera vez a vivir esa experiencia, tanto para ellos como para nosotros como padres. Claro que sí, el deporte te ayuda en todos los ámbitos. Desde chiquito te saca a los nenes de las cosas negativas, por su salud, por su bienestar y el deporte. Así que qué bueno que lo están haciendo. Gracias, mamá. Muchas gracias, Ale. $500 para los Tigres de Aguabuena. ¡Eso! Ahí está. Muy bien. Y la TH Móvil está en pantalla. Y ahí está. Mira, y los que quieran donar, tienen el número de teléfono ahí. 787-388-9338. Chicos, quédense aquí. Mira, vamos para la llamada, viene. Vamos allá. 641-2178. Chicos, vengan para acá conmigo. Venga. Vamos para que jueguen conmigo, dale. Buenas noches. Luz. ¿Estás en vivo? Luz. Hola. Hola, Luz, ¿cómo está? Bien. Mira, escuché lo que dijiste. No. Luz, yo tengo... ¿Quién es? Yo te voy a poner una foto, obviamente, mirando para abajo. Y si tú me contestas quién es, por cada una yo te voy a dar... $20. ¿Está bien, Luz? Ok. Primera foto, ¿Quién es? Luz, ¿quién es? Pero que no la veo. Pues mírala ahora, dale. Nati Natacha. Tiene $20, muy bien. Sí. Nati Natacha, vamos. Próxima. Muchachos, esa es Nati Natacha, ¿verdad? Esa es, muy bien. ¿Quién es? Próxima, ¿quién es? Puertorriqueña. Cani García. Sí, tiene $20 más, son sí. 40. Nuestra Cani García. Próxima, ¿quién es? Está grabando. ¿Quién es? Marc Anthony. Sí, Marc Anthony, lo paramos un momentito. Ya tiene 60. Mi amiga Luz. Espérate un momentito. Luz. Sí. Ya tiene 60. ¿Usted quiere quedarse con esos 60 o quiere continuar? Pero si falla, lo pierde todo. ¿Quiere seguir o se queda con 60? Sigo. Sí. Vamos, ¿Quién es? Ok, ya verlo. ¿Quién es? Chacho, ¿ustedes cómo dice eso? Anuel, ahí está. Anuel. Próximo, ¿quién es? Don Omar. Sí. Y aguantamos ahí la foto, espérate. Mi amiga Luz, ya tiene $100. ¿Usted se quiere quedar ahí o puede jugarlo todo o nada? ¿Quiere una próxima foto o no? ¿Sí o no? Sigo. Pero si no se sabe quién es, perdió todo. Ok. Luz, ¿Quién es? Ea, está difícil. ¿Quién es? Luz, ¿quién es? Carla Monroy. ¿Qué? Carla Monroy. Sí, Carla Monroy. Sí. Nuestra Carla Monroy, muy bien. ¿Ya se llama Carla? Luz. Tenemos aquí a Carla, pero no morro y la mamá. Luz, ¿quiere seguir o se queda con 120? Sigo. Brava, Luz. Luz, ¿quién es? Ella. A rayo. Me muero por besar. Ay, Dios mío. Por mi mente, tu voz. Natalia Jiménez. Sí, muy bien, Natalia.
Tiene 140. Luz, te pregunto, ¿quieres seguir o quieres quedarte en 140? Pregúntale al perrito, pregúntale al perro. Mía, ¿sigo o ya me quedo? Con eso me quedo. ¿Está contestando? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el perro? La perrita me dijo que ya hasta ahí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Uy, ¿qué perra inteligente esa? Luz, te lleva... ¿Escuchó lo que dijo Luz? Sí. Que 40 son para alimento para ella. ¿Escuchó? Sí. Luz, muchas felicidades. Te llevaste $140. Sí. ¿Quién es? Felicidades, mi amor. Muchachos, yo vengo ya mismo con ustedes. Voy con un amigo mío, ¿está bien? Pórtense bien. Sigan así. Mira lo que está ahí el turistólogo. Dímelo, turistólogo. ¡Ah, Tukiti! Turistólogo, buenas noches. Bienvenido nuevamente hoy, como todos los viernes. Ave María, el turistólogo está de punta en blanco. Turistólogo, bienvenido. ¿Qué pasa? Está, mira, a Sicarau. Ahí, mira, encendido ahí. Señor. Oye, turistólogo, hoy, el viernes pasado, todo bien bueno. Tuvimos la ruta romántica. Señor. Y aprendimos de los pueblos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuénteme. Pues mira, vamos hoy para la montaña. ¿Para la montaña? Pero no es para Lares, Adolfo. No es para Lares, no. ¿Y para dónde vamos? Vamos para Utuado. ¿Para Utuado? Para Utuado. Si me pone la primera ilustración, vamos a ver lo siguiente. Mira el reto. Desde que inicias tu viaje, sí, estás atravesando la carretera número 10 a través de esos mogotes y esas formaciones tan bellas, únicas, especiales, inigualables. Eso ya le da el toque del comienzo al viaje. Y uno va por ahí bien bonito, eso bien chévere, por ahí, mira. No, ahora vamos a ver la próxima. Vamos, Utuado. Mira, es el tercer pueblo más grande de Puerto Rico. El tercer, mira. El más grande es Arecibo. Ajá. El segundo más grande es Ponce. Y el tercero es Utuado. Utuado. Eso yo no lo sabía, fíjate. Sí. Qué bueno que estás aquí, turistólogo. Y ya tiene sus letras también. Ese es el selfie spot de allí de Utuado. ¿Ya tienen las letras? Sí, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Es que tenemos demasiado de mucho, que es un montón de cosas para ver, pero también tenemos el peligro de hacer omisiones por desconocimiento, claro, o por tiempo. Claro. Así que la salvedad está hecha. Vamos a ver la próxima. Vamos. Mira, el santo patrón es San Miguel. San Miguel. Y ese pueblo existe desde 1733. Esa iglesia que está ahí tiene una cápsula de tiempo. En cuando la reconstruyeron la última vez, claro, le metieron una cápsula de tiempo relacionado a todo el proceso de la reconstrucción. En la información adentro. Sí, entonces cuando llegaron los norteamericanos a Puerto Rico, llegaron los sacerdotes católicos. Claro. Obviamente, con el cambio de soberanía. Y venían, habían tantos sacerdotes norteamericanos que la iglesia se llenaba porque era una novedad. Así que esos sacerdotes, para poderle darle el servicio a todos los feligreses, sí, y eran bien devotos, crearon capillas rodantes. ¿Capillas rodantes? Para vaciar un poquito la iglesia del pueblo. Ajá. Pues tenían unas capillas jaladas por como unas carretas. Iban a los barrios. A los diferentes barrios porque es grande. Pues, porque era demasiado de grande, claro, y no cabía todo el mundo en la iglesia. Curiosidades que tiene nuestro pueblo. Y no había Facebook Live ni nada de eso. Así que No. Vamos a la próxima. Vamos allá. Tiene un puente. Un puente de hierro que ha sido cambiado de lugares en diferentes eventos atmosféricos. Me dicen, porque yo no pude ir esta última vez a hacer una inspección, sí, que está bien deterioradito, pero ahí lo tenemos en términos de historia. Claro. No solamente de atractivo. Y mira la plaza, qué linda es. Mira qué linda. La plaza está bien, bien bonita. Yo he ido, yo fui. Vamos a ver la próxima, que esto es para viajar por Puerto Rico. Vamos para allá. Es el pueblo que más monumentos al soldado tiene. Todo Puerto Rico tiene por lo menos un monumento al soldado. Ok. Pero el monumento de arriba, a la derecha, sí, está a favor de quién, de Fernando García Ledesma. Ese muchacho puertorriqueño, en la guerra de Corea, se le tiró encima una granada para salvar su compañía. Wow. Entonces, es el soldado más condecorado. Tiene la cruz púrpura, la medalla de Corea y la medalla del Congreso. Correcto. Él puso su vida por su compañero. Por su compañía, wow, puertorriqueño. Wow. Mira los quilates. Vamos a ver la misma que teníamos, por favor. Porque vamos a ver ahí un monumento a Rivas Dominici, que también se llama Fernando. Okay. Rivas Dominici era un piloto puertorriqueño de 33 años, okay, que comandaba, era un mayor, comandaba un F-111F.
Okay. Y estaban bombardeando a Trípoli. Fue tumbado y se estrelló en el Golfo de Sidra, que es el que está frente a Libia. Sí. Allí murió de hipotermia. Wow. Y entonces, pues, en honor a él, está este monumento aquí y el aeropuerto de Isla Grande lleva el nombre de él. Fernando Rivas Dominici. Brutal. De un utuadeño. Que mucha historia tiene. Sí, no, oye, hay que ir a ver esos sitios. Y ese monumento está en el cruce de dos carreteras en el mismo centro urbano. Claro que sí. Vamos a ver la próxima. El Parque Ceremonial Indígena. Ahí yo iba cuando pequeño. Me llevaba mucho de allá, de Humacao. De la escuela, de la escuela. De la escuela. Íbamos para allá. ¿Dónde? ¿Para Utuado? Pues mira, tiene 11 plazas. Fue redescubierto por John Alden Mason en el 1914. En Puerto Rico, dice Gospantel, que sucedía algo bien importante en el Puerto Rico precolombino, en el Borinquén. Habían 200 plazas ceremoniales. Uh-huh. En Cuba había una. Okay. En República Dominicana, o sea, en Haití, sí, habían dos. ¿Por qué aquí habían 200? Wow. Entonces tienes un sitio de 11 plazas, que, como puedes ver, tiene plazas circulares. Esa plaza circular es un reloj solar. Un reloj solar. Sí, nuestros taínos, al igual que los egipcios, al igual que los incas, al igual que los mayas, tenían grandes conocimientos de astronomía. O sea, que tenían el reloj ahí, sabían la hora. Las estaciones. Las estaciones. Las estaciones, okay. Equinoccio, y para saber cuándo sembrar, cuándo venían los huracanes. Okay. Lo importante de esto es la grandeza de nuestros aborígenes, que siempre ha estado como escondida. Y ahora hay muchos estudiosos que están sacando hacia afuera toda esa información que es importante que nosotros conozcamos de nuestros abuelos. Súper interesante. Mira, ese parque ceremonial se estableció ahí por aquella montañita que está aquí al lado, que tiene tres puntitas. Sí. Eso es un semín que los taínos veneraban. Claro. Pues donde encontraron una montaña en forma de semín, obviamente voy a hacer mi centro ceremonial ahí. Exacto. A ver, los mexicanos lo hacían también, los mayas. Aztecas. Sí. En Chiapas hay una plaza ceremonial con una montaña de esa misma formación. La próxima, por favor, que hay mucho por ver. Mira el reloj solar ahí. Mira el sol saliendo por una de las calzadas en los equinoccios de Puerto Rico. Los equinoccios son en primavera y en otoño. El día y la noche son iguales. ¡Wow! Impresionante. Y a la izquierda, un monolito, una piedra de 11 toneladas. ¿Cómo los taínos subieron esa y muchas otras piedras? Hasta ahí. No había un digger. Y lo mismo dicen de los mayas, cómo hicieron estas pirámides tan exactas. Y los incas, y no cabe ni una navaja. ¿Alguien sabe cómo los hizo? Hay una teoría de que ellos tenían una tecnología que sabían cómo interrumpir las ondas de gravedad. Sí. Y podían entonces levitar grandes peñones y ponerlos sobrepuestos. Lo ilógico es lo más lógico. Okay. Porque las pirámides tienen un millón de rocas. Sin tecnología y sin maquinaria, ¿cómo hacían eso? Un millón. Wow. De rocas en la pirámide de Keops. Wow. Que pesan toneladas. Vamos a ver la próxima, por favor. Que me envuelvo hablando contigo. Los pastelillos de Utuado, eso hay que ir y probarlo. Y pedirlo a los. Sí, señor, los eso es histórico. Eso es histórico. Vamos a ver la próxima. Y tenemos. Tiene 4 embalses. Aquí no aparecen ni el Bibí ni el Jacagua, pero tienes el Caunilla y tienes el Dos Bocas. Mira el Dos Bocas, tiene dos ríos que convergen frente a la represa, sí. Por eso se llama Dos Bocas. Pero realmente son tres bocas, pero no vamos a entrar en eso. El Caunilla, bellísimo, allí para janguear, no tiene precio. Por favor, la próxima. Entonces tenemos las aventuras en el Tanamá, eso es otra cosa. Eso me encanta. Mira la Cueva del Arco. Te metes a través del río Tanamá por muchos predios de este río que en vez de tener rocas volcánicas en el medio, tiene rocas calizas. El escenario, brother. O sea, que uno va en excursiones y va por ahí para adentro. Va por ahí para adentro. Hay dos maneras. ¡Wow! Con balsas. Con balsita. Ajá. O tu salvavidas. Salvavidas. Es tu balsa y tú eres. Tus pies son tus remos. Se llaman body rafting. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Tenemos tiene que allá, ser. Mano. Vamos, claro, me encanta. Claro. Vale, la próxima. Vamos con Adolfo. Mira, también haces una caída, sí, en rapel y mírala ahí. Ese individuo está gozando. Vamos a la próxima, por favor. Qué experiencia, lo tenemos aquí. Entonces, el Cañón Blanco. No es un cañón como lo dirían los geógrafos, pero el pueblo le otorgó el nombre. Mira la geografía, mira el río discurriendo entre esas piedras. Pero lo más importante es lo que vamos a ver ahora. Vamos.
El sofá. El sofá. ¿Ahí? ¡Qué hermoso! Eso es la labor del agua esculpiendo esas rocas. Desgastando. Sí, señor. Es muy bien, vale la pena. Pero el escenario se adorna de muchos dibujos indígenas, llaman petroglifos. Sí. Pero al fondo, mira qué cosa bella. La próxima. Me encanta. Me quedé aquí en... Dale la próxima. Ahí. Ok, el Cerro Morales. Se alza de 0 a 3.045 pies. Y mira cómo las damas aventureras y los caballeros aventureros de Puerto Rico gustan de subir hasta el tope para dominar esas bellas vistas panorámicas. Qué lindo es Puerto Rico. Vamos a la próxima, por favor. Tenemos entonces los... el charco. Ajá. Yo estoy, voy a mencionar como 10 y me quedo corto. Dale. Lo consigno. La Encantada. Ajá. Los Novios. Mira qué linda la de los Novios. La Olla. El Salto. Brutal. Seguimos. El Limón y los Morones. Ahí está el Salto del Limón, ahí es. Ahí es el Salto. Bueno, hay un montón de Salto del Limón en Puerto Rico. Wow. Pero aquí en Utuado ese es el... En Los Morones es bien interesante porque tiene una piedra, como la piedra esquita de Jayuya, sí, que está llena de dibujos indígenas y tiene la forma de la cabeza de una serpiente. La serpiente era venerada por nuestros antiguos, claro, y los antiguos de nosotros no, toda América. Bueno, los aztecas tienen, claro, una serpiente, uh-huh, que está siendo devorada por un águila en el escudo, ¿no? Claro. Vamos a ver la próxima. Qué hermoso Puerto Rico. El Bosque de Río Abajo. ¿Viste que sigue? Es que es mucho... Bosque de Río Abajo para hacer camping, para visitarlo. Eso es otra cosa. La próxima. Entonces vamos a las haciendas. La Hacienda Dos Ríos, pero la de arriba. Hacienda Horizonte. ¿A quién pertenece? ¿A quién? ¿A quién pertenece Hacienda Horizonte? Tú tienes que saber, Romero. Nos encontramos con él varias veces grabando. ¿A quién? Ahí lo dijeron. A Robbie Draco Rosa. Ah, esa es la de... Esa es la de... La, esa es la de café. Está al lado del parque ceremonial. Ahora creo que la convirtió en un hospedaje también. Espectacular. Y tiene café, café, tiene café. Esa es la de Draco. Mira qué belleza, sí. Está al ladito, verja con verja, con el parque ceremonial. Espectacular. O sea, está en el barrio Caguana. Vale, la próxima, por favor. Entonces ya tenemos aquí el Gran Batey, una experiencia de degustación de café. Te venden el café, tienen la tiendita y es un beneficiado. Brutal. Vale, la próxima. Entonces, Casa Grande, mano. Eso es para hacer yoga, para hacer este... ¿Es un hotel? Baño. Eso es como un hotel. Un parador. Pero un hotel dirigido a la yoga, a tu tranquilidad, a tu, wow, contacto con la naturaleza. Bueno, está. Es un mountain retreat. Tiene los Dos Ríos, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ajá. Y la próxima. Tenemos entonces el recinto de la Universidad en Utuado. De ahí está saliendo la nueva arqueología de Puerto Rico. Todo lo nuevo de que nosotros tenemos que saber de las revisiones arqueológicas están saliendo de ahí. Creo que esa es la última. Bueno, aquí tenemos los restaurantes, las tortugas, Andares y la última que tiene que ser... Próxima. Ya de salida hacia Arecibo, en la 1, 2, 3, la casa de Lin Wan Teng Hong. ¿De quién? De Lin Wan Teng Hong. Son pruebas mías, yo digo eso cuando voy a una excursión. Ah. Alguien... recreó de esa manera su casa. Brutal. Y vale la pena muy bien pasar por la 1, 2, 3 de regreso de Utuado. Brutal. Hacia Arecibo. Hey, turistólogo, ¿qué es lo que tenemos con vamos usted? Vamos a ver el Yunque el día 22. Se abre nueva fecha, domingo 22 bueno, de mayo. Ya, la del 15 se llenó. A ver la próxima. Está pegado. El 29, ¿voy para dónde? Voy para Jayuya. Domingo 29, la capital indígena de Puerto Rico, Jayuya, vas para allá. Y para información, el turistólogo, mire, lo puede llamar al 787-960-3066. Y el 11 de junio, Palmares. Al grito del área, así que... ¡A tú, Kitty! Para ¡claro! más información, mira los números ahí, el turistólogo. Turistólogo, como siempre, todos los viernes, nos encanta. Gracias, mi hermano. Yo voy a una pausa. Siempre es un placer, nos vamos puntuados. Vamos para allá, voy a una pausa, vengo rápido. Quédate ahí que viene un ventana en show por el carro. Quédate ahí, vengo allá. Mucho más, no te quites, Puerto Rico gana. Ella le dice que le deje un pedazo de eso.